¿Por qué? ¿Por qué Poppy Playtime es el único juego de miedo al que me enfrento en todo el año? ¿Por qué? Porque soy un tremendo cagón. Pero Poppy Playtime, con el capítulo 1, con el capítulo 2, me demostró que tiene algo especial. Algo que me hace pasarlo mal, pero también pasarlo bien. Ha salido el capítulo 3. Nuevos puzzles, una nueva aventura y, por supuesto, nuevos peluchitos que nos sonreirán y nos sacarán sus dientes afilados. Algún que otro susto que nos llevaremos, pero nada que pueda frenar lo buen jugador que soy de Poppy Playtime. Bienvenidos. Me gustaría que me dieras un resumen del capítulo 1 y 2 para comprender mejor la historia. Capítulo 1. A Tight Squeeze. En el primer capítulo recibes una misteriosa carta de un empleado de Playtime Co., una fábrica de juguetes abandonada hace mucho tiempo. La carta indica que el equipo que desapareció hace 10 años todavía está dentro de la fábrica. Al llegar, exploras las instalaciones y encuentras el Grab Pack, que es lo de las manos. Un par de manos extensibles que te permiten interactuar con juguetes a distancia y resolver puzzles. Mientras exploras, te encuentras a Huggy Buggy, que es el muñeco azul, un juguete de tamaño humano que inicialmente parece inofensivo, pero pronto se revela como una criatura hostil. A medida que avanzas, descubres pistas sobre los oscuros secretos de la fábrica y la experimentación en juguetes. El capítulo culmina con una intensa persecución, como me costó, por Huggy Buggy, que termina cuando este cae en un abismo después de que logras escapar. Resumen, God del capítulo 1 me acaba de dar hasta un escalofrío. Capítulo 2, que es donde aparece el Rosita. El segundo capítulo te lleva más profundamente a las entrañas de la fábrica, donde descubres más sobre los horrores que se esconden dentro. Te introduces en un nuevo área llamada Game Station y encuentras a Mommy Long Legs, la mamá de las piernas largas, la antagonista principal de este capítulo. Ella te somete a una serie de juegos mortales que debes superar para avanzar. A medida que juegas estos juegos y exploras, aprendes más sobre la historia de la fábrica, incluyendo la experimentación en empleados y juguetes para infundirles vida. El capítulo termina con una confrontación con Mommy Long Legs, la mamá de las piernas largas, quien es finalmente derrotada en una máquina de trituración después de un tenso juego de gato y ratón. ¿Lo hemos entendido? Estamos listos para jugar. Capítulo 3, Sueño Profundo. Nueva partida. Si comienzas un nuevo juego, que sí. ¿Va a estar en español? ¿Qué hora es? ¡Oh! ¡Hora de jugar! ¡Qué guay! Bueno, claro, la canción no la doblan, chicos. La canción no la doblan. Ah, porque dice Smile, pero deletreándolo. S-M-I-L-L-Everyday. ¿Qué es esto? ¿La fábrica? A ver, ¿dónde estamos? Ah, estamos en Mickey Mouse, empírico ahora. Estos son los juguetes, ¿no? El viento da mucho miedo. Bueno, los juguetes, los peluches. ¡No puedo dormir! ¡Ey! Estaremos bien, lo prometo. El viento parará. Eso creo. ¿Hasta qué coño es? Me encanta, tú. Bueno, no me lo puedo creer que han metido el sonido típico de tus amigos troleando en Discord. ¿Quién es? Rarete. ¡Catnap! ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir, Catnap! ¡Lo necesitamos, Catnap! ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! Joder, qué puto miedo, ¿no? Ya de repente. O sea, el malo de este capítulo se llama Catnap. Y le huele el aliento que flipas. Hostia. Tú es una locura de intro, chavales. Bastante. Todos conocen a Huggy Wuggy y Poppy Playtime, pero ¿es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos? Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co., las criaturas sonrientes. Una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre. Pero ahora ambas enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco. Este es Catnap. La inclusión. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y parece bastante inocente. Tú qué bien hecho está esto, ¿no? Padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. Y a su lado, un pequeño, sonriente, muñeco de Catnap. Madre de Ahora, esto. Con la controversia en alza, Playtime Co. anunció que retirará todos los juguetes de Catnap de la línea Criaturas Sonrientes. Y ya han quitado su imagen de todo material promocional. Pero se va a enfadar. Con el daño causado,
¿Podrá desaparecer así de fácil? Se va a enfadar Catnip. La causa exacta de estos incidentes es desconocida, pero solo una cosa parece ser evidente aquí. Sus hijos Dios. No están seguros con Catnip. ¡Dios! ¡Qué pedazo de intro, chavales! Me ha puesto los pelos de punta como 3 veces. David, ¿puedes hablar más bajo? Que estoy en... ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve de bien? Oye, ¿qué es esto, chicos? ¿Estoy alucinando? Oye, pero esto es una locura. Las texturas, al principio del juego no se veía así. ¿Quiénes somos? ¿Somos Huggy Buggy? ¿Somos...? ¡Ay, Dios mío! Era el Catnip, ¿eh? Era el muñeco diabólico. El juego al principio no se veía así ni de puta coña. Esta gente ha invertido parte de lo que ha ganado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Coño, coño, coño, coño! ¿Ya? Me muero para empezar. Me muero para empezar. Nada, me muero para empezar, chavales. ¿Qué dices? ¿Por dónde salgo? Bueno, me muero. Estoy muerto. Perfecto, tremendo gameplay. Tremendo gameplay que no he podido escapar porque ya se me han juntado las cajas. ¿Os acordáis que este juego a veces te tocaba un poquito la poronga? Hermano, yo quería recordar controles, no sé, alguna cosa. Tengo que salir por ahí, ¿verdad? Hermano, ¿cómo salgo? ¡Dios, qué tosco que es todo! El único sitio que se puede salir es por ahí, ¿verdad? Esa puerta se abre y es por esa rampa, ¿cierto? Así de sencillo. Bien, Gregorio. Me tengo que tirar. Vale. Vale, perdón, 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 chicos, perdón. Hace 2 años que no juego al juego, calma. Luego terminaremos haciendo el speedrun totalmente espectacular, ¿vale? Busca objetos con los que puedas trepar manteniendo... Vale. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Ok, vale, lo mantienes pulsado y puedes subir. Un momentito que subamos aquí. Vale. Todo bien, recuperando el movimiento. Vale, ya. Activamos modo sexo. Me caigo, nada más empezar. Colores. A mí ya sabéis que una de las cosas que más me gusta de este juego son los puzzles y los colores y todo eso. Rojo, amarillo, verde o azulito, según quieras verlo. Vale, entiendo que tendremos que ir de uno a otro, ¿verdad? Bien. Bien. Creo que será por ahí arriba. Un parkour tranquilito y sosegado, ¿vale, chicos? Es que salta muy poco el personaje, ¿eh? Es una cosa... No me puedo... Lo estaba viendo, ¿eh? Pero digo, no creo que me pise la cabeza tan rápido. No hay problema. No creo que me pise la cabeza tan rápido. Hostia, puede ser por aquí también, ¿eh? ¿Puede ser por este? ¿Este llega a tocar el techo? Creo que no. No, pero ahí no llego ni de coña. Vale. Bien, 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 bien. El control para agacharse. ¿Y esto qué es? Presiona la tecla E para interactuar. ¿En esta muñeca puedo interactuar algo? Creo que no. ¿La puerta? Sí. Entiendo que tendremos que registrar esto un poquillo antes, ¿verdad? Antes de ir por esa puerta. Ha sido el peluche, ha sido Snapnap. Ha sido el Snapchat, tú, el que nos ha tirado aquí, ¿eh? No me gusta un pelo, tío. El ambiente del juego, ¿eh? O sea, me gusta porque está muy bien hecho, pero al mismo tiempo lo paso mal. No me jodas, pero ¿qué es el Poppy Playtime más difícil de la historia? ¿Me estás diciendo que tengo que hacer este parkour? ¿Estás de coña? Os voy a demostrar cómo, sin presión... Si no me metes presión, yo soy capaz de pasarme esto a la primera. Obviamente, a la primera que me lo tome en serio. Pero claro, si consideramos la primera el primer intento que tengo, tampoco lo vamos a contar, ¿verdad? A la primera que me lo tomo en serio, soy capaz de hacer lo que sea. Es que el salto me pone muy nervioso, tío. Se puede correr, chicos, efectivamente. ¿Y por qué no me enseñas el puto sí? Me jodas, tío. No me jodas ahora con la velocidad, la diferencia. ¡Dios! Estoy intentando correr. O sea, estoy intentando saltar sin correr y mirad la diferencia. Así cualquier... ¡Ah, cabrón! Pensaba que me mataba otra vez. A partir de ahora, ahora que sabemos los controles, preparaos porque no va a haber ningún tipo de miedo. Saltamos y recogemos. Estoy probando las mecánicas. Calma, chicos, calma. Madre mía, que antes me había puesto a observar el alrededor y no había visto eso. Por eso el juego ha querido matarme. Para ver esa colita. Un clic para agarrar. Otro para tal. Sueltas. Y ahora, pues saltas aquí.
Sencillo para toda la familia. Una vez que ya sé todos los controles, va a ser muy, muy complicado que yo muera. Vale, ¿para dónde se ha ido el Snapchat, tú? Yo le voy a decir Snapchat, ¿vale, chavales? Vale, porque eso se me va a quedar y no se me va a olvidar. Obviamente aquí no podemos llegar, ¿verdad? Así que para abajo, como auténticos desgraciados. Mob Entertainment. Buenas, Gref. Espero que estés disfrutando del nuevo capítulo. Estuvimos viendo tus reacciones a los trailers y nos gustaron mucho. Un placer tenerte aquí en nuestra familia. La gente de Mob Entertainment se ha pasado por el canal. No hace falta que me hables en español, soy argentino. Oh man, thank you so much for coming here to my channel. Thank you so much, I really appreciate it. I'm a little bit angry for the beginning of the game, but now I know all the controls, so I won't die. I won't die. Thank you very much for coming here. Pero que hablo español, Gref, por favor. Don't worry, man. Don't worry. Thank you. Thank you so much for coming here to my channel. And I hope you enjoy my gameplay. I don't know if you are rich. Maybe yes, because you are facturating a lot of money with this game. So my chat will be really happy if you donate some subscriptions. Facturating. Pues sí, estamos facturating los dos, compañero. Bueno, lo que te iba diciendo, que si se te caen por ahí unas suscripciones de capítulo 3, este chat te lo va a agradecer very mucho. No, ahora en serio, gracias por pasarte por aquí y voy a ver si me asusto, ¿no? Que de eso va un poco el juego, aunque ahora parece que estoy jugando el parkour imposible de momento, ¿eh? La rascada del año que le estoy pegando a Mob Entertainment. Madre mía, ¿habéis visto cómo pienso en vosotros, chicos? Pero no eres el que maneja los Eslan, ¿necesitas dinero? Pues precisamente por manejar los Eslan necesito dinero, porque cada año los Eslan me cuestan más y recupero menos dinero. Entonces sí, necesito dinero. Aquí quería yo llegar. Al primer puzzle. Yo siempre os he dicho que con los pies nada, pero con las manos soy muy pero que muy habilidoso. Y vengo a demostrarlo. Mob Entertainment, I think this is a book. I don't understand. Le tenía que dar a la E. Por lo tanto, es posible que no sea un bug. Pero me ha confundido un poco. Me está agobiando, los sonidos. Venga, vamos a ver la peliculita. Metemos. Bien, señora Harper, por favor explíqueme lo que pasó. Está doblado, qué locura. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Por la noche se duerme. Pacífico, silencioso. Ahora lo leo, Andrea, un segundo. Rojo en el cuarto, y de repente se oye un grito. Las pesadillas pasan, no sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos. Ay, ay, ay. Ojos moviéndose a cada lado y le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo, algo horrible. Ella... No, lo siento, no fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento Está posible. Muy bien doblado. Se lo prometo. Muy bien doblado. Pero esto es importante. ¿Marie describió lo que vio? Sí. Dijo que un monstruo. Dijo que era incoloro. Dios. Sentía su corazón latiendo con fuerza. Para ella estaba ahí. Y sus movimientos eran salvajes. Brazos agitados, piernas pateando. Dios mío. Yo quería hablar con ella. Tengo la piel de gallina, tú. Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz. ¿Eso? No es recomendable, señora Harper. A su hija se le ha ido la cabeza. Muchas complicaciones que resolver en este momento. Pero los signos vitales son normales y seguiremos monitoreándola. Estará bien. Bueno, perdón si no me conformo con eso. Solo tráeme a mi pequeña niña. Hay nivel de doblaje, de sentimiento y de interpretación. Joder, tú. Yo voy a resolver todos los puzzles en tiempo récord. Entonces, lo único que os pediría es eso, que no me los spoilearais. Coloca la batería en el enchufe para suministrar energía. Vale. El enchufe entiendo que es esto, ¿no? Facilito y para toda la familia. Y la otra batería, aquí. Tucutum. Perfecto. Y ahora, ponemos la mano... Suministramos energía y estamos listos. O sea que el peligro del Snapchat, del peluche malvado del capítulo 3, Sueño Profundo, es el gas que suelta por la boca. Eso hace que te vuelvas loco. No solo que te duermas, sino que te vuelvas loco. Y yo ya estoy como una puta cabra. De momento, muy bien el capítulo, ¿eh? O sea, a nivel de sentimiento estoy flipando. Soy Bubba Bubba Fan. Oye, te recuerdo.
¿Cómo que me recuerdas? ¿Imbécil? ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? Sí, dímelo. ¿Qué recuerdas sobre mí? Yo no me acuerdo de ti. Madre mía, tú, vaya juego. Llamada, llamada. Ring, ring, ring. Llama. ¿Quién llama? ¿Cómo pillo la llamada? Me sale arriba a la derecha el emoticono. ¿Lo veis ahí, chicos? ¿Qué hago? Hola, buenas. No tengo miedo. Nada, venía aquí a pillar el teléfono. No sabes dónde ir, ¿no? Es Poppy. No quiero que mueras, así que te ayudaré. Poppy me ayuda. Mira esto. Fíjate en el tubo en la pared. ¿Qué? ¿Ya? Puedes usar esa batería para abrir la puerta. Estoy realmente cagado, ¿eh? Estoy realmente cagado. Es una locura, chavales. Madre mía, tú. Agárrala. Métela. Perfecto. Abrimos. El doblaje es increíble, tú. Muy oscuro esto, ¿eh? ¿Tú hiciste eso? No, sí, bueno. Supongo que ahí te encontró Catnap. Es el accidente del tren. Sé que seguro no te agrada Poppy por no dejarte escapar. Pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Eres nuestra misión. Juntos podemos salvar a mucha gente. La niña, incluyéndote. La guardería está adelante. Es el hogar de Catnap. Una de las criaturas sonrientes. Antes había 8 de ellos, creo. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. Sus tierras de cacería. ¿Cacería? Lo que él quiera que sea. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. Ah, y por cierto, me llamo Oli. ¿Oli? Un placer conocerte. ¿Oli Gamer, el ganador de los Squidcraft? Sabía que estaba totalmente loco, pero no imaginaba que tanto. Lo que no entiendo es por qué Snapchat, el Catnap, el malo, no nos ha comido o nos ha matado, sino que nos ha capturado y nos tiró. También os digo, nos tiró en un sitio en el que íbamos a ser triturados, así que puede ser que su intención sea matarnos. En cualquier caso, vamos a la guardería, donde él vive. Hola. ¿Qué tal? Sujeta la manija y gira el rayo con Q y E. ¿Qué coño? Apunta el rayo a la entrada de energía mientras tocas la fuente de energía. Vale, no entiendo nada. Vale, ya lo entiendo. Lo que puedo mover es lo de arriba. Entiendo. Y tengo que hacer que el rayo apunte ahí. A ver cómo funciona. Vale, para el otro lado. Eso es. Aplausos. Para ser el primer puzzle así un poquito tiki-tiki, no está nada, pero que nada mal. Y con esto hemos conseguido, y con esto podemos entrar a la guardería. Ay, Dios mío. Mira el mundo a través de los ojos de un niño en Elliot's Express. Si hago ruido, no va a venir Snapchat, quizás... ¡Hola! ¡Soy Kicken Chicken! ¿Quieres salir a jugar? ¡Afuera se ve súper chido! Yo... nunca había estado afuera. ¿Me vienes a buscar? Tengo miedo. Por aquí, sígueme. Yo saldré primero. Me piro. No quiero saber nada, la verdad. Claro, recordad que el Snapchat en la cinemática que hemos visto al principio se carga a todos los muñecos. ¡Hola! No me hables, por favor. Vamos a tirar de esta palanca. Vale. Y de la otra palanca también. Pop, vas a Andorra a esquiar. Y te montas en el Funicamp. Bueno, tú, que se congela todo y todo. O sea, que mete en cinemática. Cuidado, ¿eh? Algo va a pasar para que el juego cargue de repente. Elliot Ludwig. ¿Qué crees que necesita más que todo? Le pregunté a muchos. Dinero, no tengo suficiente. Entendimiento, nunca lo tengo. Fe, el hombre común la ha perdido. Vale. La respuesta era diferente. Y quizá podía haber cierta verdad en cada una.
pero creo que les faltaba algo. Algo sencillo. Cuidado. Verán, ¿qué es esto? Ninguna de ellas podía crear una sonrisa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Parece que estoy yendo a otro universo de repente, o sea, no entiendo nada. Esperanza. Una sonrisa es amor. Una sonrisa es comprensiva. Y no hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. Ser la chispa que enciende sus sueños y esperanzas. Porque solo con sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor. Uno donde nuestros niños no tengan por qué temer. No sé quién es este hombre, pero estoy de acuerdo. Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos. Estoy de acuerdo contigo, señor Ludwig. Hay que crear sonrisas, sueños y esperanza. También merecen un hogar. Por eso, ¿qué es esto? Con un enorme placer, como fundador de Playtime Co., les presento... Ajá. La guardería. Su propio orfanato interior. Madre de Dios, un orfanato. No es solo eso. Es una escuela, un patio, un lugar al que pertenecer. Nuestro propio ecosistema debajo de la superficie. Cada centímetro y detalle dedicado a la sonrisa de los niños. Sus profesores y consejeros. Un orfanato que por fuera parece una cárcel nuclear, tú. Puedan ver eso en ustedes. La guardería traerá felicidad, inspiración y sonrisas a todos quienes entren por ya, sus puertas. Ya lo veo, la verdad. No le da sentido a la vida, sino una cuidado. Sonrisa. Cuidado. Bueno, hemos escuchado todo esto porque es el vídeo de la gente o los niños que venían en este teleférico, ¿vale? Lo que pasa es que al llegar creo que no encontraban un Huggy Buggy sin cabeza y sin una pierna, ¿vale, chicos? Es el único detalle un poco diferente. En cualquier caso, aquí el ambiente no se respira tanto miedo como antes. Soy yo de nuevo, Oli. Oli. Lindo lugar, ¿no? No. Los niños vivían aquí. Míralo ahora. No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Sí. Ve a las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave ahí abajo. Vale, Oli. Yo, para mí siempre serás Poppy, pero si ahora te llamas Oli, pues vas a ser Oli Gamer, ¿vale? Ahí están todos los juguetes que se cargó el Snapchat. Vamos allá. Qué fantasía de decoración, tú. Qué auténtica fumada. Hay unas escaleras, ha dicho. ¿Y esto qué es? Soy Booba Booba Fan. No me jodas otra vez. Soy Booba Booba Fan. Joder. Están todos los juguetes, chicos. Hola, soy Kicken Chicken. ¿Quieres salir a jugar? No. No quiero. Hola, soy Bobby Berghag. ¿Sabes cuánto te amo? Eso decía. Doc Day dice... ¡Atrapa! Me gusta la voz de este tío. Me gusta la voz de Doc Davy. Hola, soy Piggy Piggy. A comer. ¿A comer qué? Soy Hoppy Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? ¿Cómo vas a saltar hasta la luna, imbécil? Cuidado. Estas son las escaleras de las que me ha hablado Oli. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Recordemos que este es el hogar de Snapchat. Y eso no me hace mucha gracia. Porque en cualquier momento me lo van a plantar en la cara. Y no da risa, chicos. No da nada. Madre de Dios, una llave me ha dado este susto. Yo no puedo jugar a esto, chicos. Es que lo paso mal, os lo digo de verdad. Pillamos la llave. ¿Para qué sirve la llave? No me lo preguntes. Tienes la llave. La pregunta que seguro te haces entonces es, ¿a dónde va? Exacto. Bueno, vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. No va a ser tan fácil llegar a esa puerta. Ha sido un camino muy fácil hasta aquí y no va a ser tan fácil. ¿Y si quizás intento salir rápido? Sal. Vale, no pasa nada. Estamos bien. Estamos chill. Ese es el teleférico. ¿Dónde está el teleférico? Me he perdido. Es por allí. Y hasta ahí. Vale, esa es la puerta. Ok, no pasa nada. Todo controlado, todo bien. No vamos a ver al Snapchat ese. Y me he equivocado y por aquí no es. Vale, un error lo tiene cualquiera. Un error humano. Un error. Es un error. Debe ser esa puerta, ¿no? Debe ser esa puerta. Bien, fantástica subida por aquí. Y lo tienes, esta es la puerta. Adelante. Bien, chicos. Estamos fuera. Tomar por culo, Snapchat.
Quédate ahí en tu casita. No me hables. Cargando. Fácil, muy fácil. Realmente fácil. Watch your step. Vigila tus pasos. Madre de Dios, ¿esto qué es? Esta es la zona de producción de gas. El corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Ajá. Se llama el humo rojo. No me gusta. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. Vale. Si me lo dices con esa emoción... Tío, me recuerda muchísimo este lugar al primer encontronazo que tuvimos con Huggy Wuggy en el capítulo 1. Tenemos que conseguir que de la derecha vaya a la izquierda todo ese gas. Ese es el gas que utiliza el Snapchat, que lo tira por la boca y que te vuelve completamente gilipollas. Pues le das aquí y ya está. No iba a ser tan fácil, ¿verdad, chicos? Esto no se levanta y aquí hay que meter una batería. Y aquí hay que meter una batería azul y hay varios botones. ¡Wow! Semejante puzzle. Tremendamente increíble. Ahora no va a aparecer el Snapchat porque obviamente quieren que haga el puzzle, así que estoy tranquilo. Vale, esta batería, para empezar, nos la podemos llevar y meterla allí. Y con eso abrimos esa puerta. Perfecto. Hostia, me va a hablar el Snapchat. Uy, ¿qué ha sido eso? No me lo puedo creer que lo he llamado. La he cagado. Todos están muertos menos él. Mi tío roncando, tú. Parece que está durmiendo y además fuertemente. Pues vamos a la otra sala. Meteremos ahí la batería azul, alimentará esto y también el ascensor. Y por arriba tendremos que hacer cositas. Lo voy pillando, hermano, lo voy pillando. ¡Hostia, nueva cinta! A ver. Ah, el anterior vídeo me ha puesto el culo de punta. Vamos a ver este. ¡Playtime! ¡Ojo! Grappack 2.0. Hostia, que nos actualizamos, gente, no me lo puedo creer. Longitud del cable extendida, ¿vale? ¿Más largo? ¿Me gusta? ¿Más grosor también o eso no? Cambiar de manos es fácil. El prototipo tiene propulsores de aire. Esto es una locura ya, ¿eh? Para evitar grandes caídas. Me parece bien. El jetpack, no me lo puedo creer. Pero cuidado donde caes, porque de esa no me vas a salvar, ¿verdad? No todo el suelo es seguro. Gracias. Usa el Grappack 2.0 con cuidado. ¿Qué hora es? Hora de jugar. Vale, ¿y dónde lo pillo? Entiendo que aquí, ¿no? Perfecto. Presione 2. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Qué dices, loco? Me cambia la mano. ¿Pero esta mano para qué sirve? Es una mano lila tecnológica. Es la mano de Koi. Bueno, ya no existe, pero... En fin, amigos, vamos a ello. Tiene que haber algo para poner esta mano. ¿Aquí dentro, quizás? Ni de coña. Claro, es que si me lo ponen tan escondido, si me lo ponen imperceptible para el ojo humano, normal. ¡Ojo! ¿Y eso? ¿Y este bote? La madre que te parió. Qué gustito me ha dado. Podemos ir por ahí con las manos. Me gusta esta mecánica, de los saltitos. Me gusta bastante esta mecánica, chavales. Me gusta bastante esta mecánica, chavales. Me encanta esta mecánica de los saltitos. Este no es un juego de miedo. Madre mía, lo que me he quedado de morir. Vamos a traer esta mano. Interesante. Súper interesante. Se podía bajar. Tócate los cojones. Seguramente tenga que hacer esto. Madre, chavales. Menos mal tú. Pensaba que había que llegar allí. Ni de puta coña. Entiendo, entiendo. 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 Entiendo lo que me quieres decir, jueguito. Este juego está muy guapo, chavales. ¿Vamos a saltar esta puerta y nos la pela? Dios mío. Es una mecánica de la hostia, me encanta. Decían que este juego era de miedo. Vale, y entramos a la sala que está al lado. Ok, mucho cuidado aquí, chicos. Ah, vale, ya sale el rayo láser al hacer esto.
Vale, pues lo apuntamos ahí. Ese rayo láser que apunte ahí directamente. Y este rayo láser... que apunte ahí. Vamos a confiar, chicos. Vamos a confiar, chicos. Cambiamos de mano. Papapán. Papapán. Y papapán. Sencillo. Espérate que esto no ha acabado. Te sale ahí el símbolo de que tiene que pasar por dos rayos. Entonces, primero... vamos a hacer que esto apunte hacia allí. Y de esta forma lo metes, sale, sale y lo transforma. Bien, chicos, solo me queda una pequeña duda. ¿Cómo salgo? Gracias. Gracias, amigo. Todo esto lo hemos hecho para alimentar de energía este generador. Y lo podemos enchufar. Ahí va. Mi creación. 98 grados. Vale. Lo hemos conseguido poner en medio. Cago en la madre que me parió. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, ¿cómo te vas a quedar sin energía ahora? Oli, dime algo. Oli, dime algo, por favor. Oh, no. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. ¡Buena suerte! Me ha dicho que me ha mandado una llave y está al lado de la estatua. No sé de qué estatua me está hablando. De hecho, no tengo ni idea de lo que está pasando ahora mismo. Y me acabo de cagar por apagar tanto las luces. Ya no está roncando. Como no sea el inicio. ¿Qué ha sido eso? Hostia, que había que salir tú. Pues menos mal que no me he quedado ahí media hora encerrado. No, tengo que volver a la guardería. Mierda. La estatua se refiere... Y ahora está todo apagado. Oh, Dios mío. Madre mía, cómo suena hasta la hierba, tú. Me va a venir todo el susto de golpe, lo sé, tío. No me he asustado todavía y me va a venir todo el susto de golpe. ¿Qué es eso? Vale, guardamos. Aquí es donde me ha enviado la otra llave. Y también la segunda. Píllala. Ay, Dios mío. Tiene que ser una de estas salas, chicos. Vamos a darnos prisa porque cuanto más tiempo esté, más miedo voy a pasar. Juguetes. ¿Puede ser aquí? Sí. Buah, esto me recuerda mucho al capítulo 2 cuando hablamos con Poppy, ¿eh? Madre de Dios, tío. Pero Poppy no es Oli. La niña esa, tío. Vale. Aquí habrá otra zona y por eso se pone a cargar. Fotos de gente real, tú. No me jodas. No me jodas. No puedo entrar ahí, me vuelvo loco. No puedo entrar ahí, me vuelvo loco con el gas. Pero es la única escapatoria. Vamos. No cambies la mano ahora. Déjate esta. Ay, joder. Vale, me está dando con el gas. Supongo que tengo un tiempo para escapar o me muero, ¿verdad? Guardando. No veo lo que hay delante, chicos. No sé dónde estoy yendo. El gas se queda atrás. Parece que a mí no me afecta. Porque no soy un niño. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto, Dios mío? Esto me da muchísimo miedo, cabrón. Puertas, puertas, puertas y más puertas. Oli, ¿por qué me traes aquí? Joder. Happy... and fun. Why was it done? No lo entiendo. Diversión, alegría, descuido. Hermano, qué locura. No tengo ni las manos aquí. Derecha. No me deja correr tampoco en esta zona. No me gusta, tío. No me gusta nada esto. No me gusta nada esto. Trágicas noticias esta mañana a las 9:45 a.m. Las ¿y ese niño? Autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido, Elliot Ludwig. El aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. ¿Qué locura es esta, tío? Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. ¿Qué? Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima.
Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. Chavales, esto es muy turbio, muy jodido y me está poniendo mal cuerpo de la hostia. O sea, ya no es solo que esté cagado, sino que me está... Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido, Elliot Ludwig. No voy a ir para allá. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. No voy a ir para allá, estaba el Snapchat. Tras los acontecimientos recientes, se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto. No vuelvo a jugar a esto en mi vida, hay arañazos en la pared. Más radios. ¿Esto qué son, los dormitorios del Snapchat o qué? Me están llamando, chicos. Que me da miedo que venga por detrás o algo. Os lo juro, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Madre de Dios. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es una locura, esto es una locura, chavales. Esto es una locura. Estoy muy cagado, ¿eh? Estoy muy cagado, chavales. Estoy muy cagado. Está el Snapchat en la puta puerta viéndome. Y me está diciendo, Oli, que tengo que huir. ¿Cómo que tengo que huir? ¿Hacia dónde? ¿Me estás jodiendo? Ay, 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 ay. A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig, muchos creen que su naturaleza... No sé por dónde es ahora, no sé por dónde es, no sé por dónde es, no sé por dónde es. Tengo miedo de que esté por detrás. ¿Qué ha sido eso? Derecha, Grefg, sigue la recomendación del chat. ¿Qué cojones, tío? Esto es una locura, esto es una locura, esto es una puta locura. Esto es una putísima locura. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Vale, está lejos. Está ahí, está ahí. No, no me tengo que acercar a ti, ¿verdad? Es imposible que me tenga que acercar a ti, muñeco de mierda. No me lo puedo creer. Hostia, tío, tenía que ir hacia adelante porque cuando me ve se va. Lo mismo no es tan malo, porque él no me ha matado, no me ha atacado en ningún momento. Tenle confianza, Grefg, tenle confianza. Madre de Dios. Tenle confianza, Grefg, tenle confianza. No te va a hacer nada, no es malo. ¿Qué es esto? Estoy pillado, no, por aquí. Tenle confianza, Grefg, tenle confianza. Tenle confianza, Grefg, tenle confianza. Tú, tío, es miedo de no de asustarte, sino de mantenerte en mantenerte en tensión todo el rato. Voy a intentar ir por aquí, chavales. No sé qué es esto. Entiendo que es por aquí. Salta. Agáchate. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No puedo continuar por aquí. Un poco más grande, ¿no podríais haber hecho este laberinto? ¿Estos pasillos? Despierta. Joder. Despierta. Vaya cola. Vaya cola. Vaya tula. Vaya cola. Tenle confianza, Grefg, tenle confianza, no te va a hacer nada. Un poquito más de oscuridad, es que creo que no es suficiente la oscuridad que hay, la verdad. Yo metería un poquito más de oscuridad, la verdad. Sí, 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 que no se vea nada directamente. Que esté en lo más oscuro posible. Madre de Dios, niños llorando, ya lo que me faltaba. Chicos, ¿cuál es el PEGI de este juego? ¿La edad mínima para jugar? Me parece una locura, ¿eh? Vale, Oli me está llevando para acá. Oli me está llevando para acá. Estoy a salvo, creo. Estoy a salvo, creo. Diría que estoy a salvo. Esta habitación me da una cinta. Tú, me falta hasta el aire, chavales. Saludos, empleados, y bienvenidos a su primer... Se ha cerrado la puerta. Playtime. Y las cortinas. Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Joder. Siéntete libre de pasear por los pasillos. Ven con nosotros para almorzar u observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. O sé uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Ya lo... No quiero trabajar aquí. Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así no me que fío si de nada, ¿eh? Mañana sintiéndote infeliz, ¿por dónde estás? Es Freezer, ¿es verdad? No te preocupes. Es Freezer latino. Está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia. No me lo puedo creer. Descendiendo a la oscuridad y al polvo. No me lo puedo creer, me está enfocando para allá. Todo lo que te espera son horrores incomprensibles. Me está enfocando para allá todo el rato. De tu regreso
ansioso de poder... Me está enfocando para allá todo el rato, chavales. Quizás te sonrían desde una sombra. ¡Por Dios! La boca llena de dientes, carne y plástico. Observando y esperando pacientemente su... No me deja ver lo que tengo atrás, tíos. Eso es por algo. Bienvenida. Eso es por algo. Tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. ¡Déjame girar! Una polla. ¡Ah! ¿Qué es esto, tío? ¿Me han matado en serio? ¿Me han matado en serio con un tío saliendo de la puta pantalla? Es normal, me tenía que pasar eso, ¿verdad? Tío, es que lo estaba viendo, digo, me lo pegan. Y vaya que si me lo han pegado. Aparece el Huggy Wuggy original de los dientes, que es el que de verdad me dio miedo. ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Por Dios! ¡Qué locura, tío! Yo no puedo con esto, ¿eh? Ese ha sido el susto ahora, así que ahora entiendo que podemos estar más tranquilos. Creo que si me acerco al gas me vuelvo loco. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, ¿y qué podemos hacer? Reventar esto. Adelante, ¿no? Bueno, como el accidente de tren que yo tuve, pero un poco más leve, ¿no? Podríamos decir. Hay que atravesar esto rápido, creo. Cambia la mano. Cosas que pasan. ¿Y esto? Ah, entiendo. Pero equípatela, pero ¿por qué no se la equipa? Pero me ha dicho que le dé a la E, ¿verdad? Le estoy dando a la E, no hace nada. ¡Es a la F, mentiroso! Es a la F. Vamos desbloqueando cositas. Me subo. Y aquí estoy. Quítate la máscara, que me incomoda un poco, la verdad. Quizás es por esta puerta. Efectivamente. Qué locura el miedo que da esto. Qué locura el miedo que da esto, o sea, no me lo puedo creer. Vale, creo que tengo que hacer algo aquí atrás, ¿no? Para activar las cositas. ¿O qué cojones pasa? Perfecto. Vamos a meter la batería, que está aquí nada más empezar. Esta es fácil. 0% Power Knight. Qué agobio llevo encima, Dios mío. Dios mío santo, qué agobio llevo. No me lo puedo creer, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Eso es una locura. Esto es una locura lo que estoy viendo. ¡Ah! Esto es una locura lo que estoy viendo. Esto es una verdadera locura lo que estoy viendo. Es el Huggy Wuggy rosa leyendo. Y está viendo a un niño. No me está causando la sensación que quiere el juego. El juego quiere que me divierta, no me estoy divirtiendo. ¡Ojo! Ahí no puedo subir, tío. ¡Sí! Sí que puedo hacer algo. Bien, Gref, bien visto. Bien, Gref, bien visto. Me parece una locura lo grande que es esto, señoras y señores. Ni puta gracia. La otra batería. Perfecto. Dale al botón. 50% Power Knight. Y ahora hay una puerta que se ha abierto. ¿Qué es esta? Bien, poquito a poco. Otro coche aquí. Dale cuerda y revienta lo que puedas. Claro que sí, hermano. No tengas ningún tipo de miedo. No temas por este sitio. Ya está abandonado y todo roto. Vale, hay que ir al otro lado para activar. ¿Qué es eso? Vale, chicos, ahí hay una batería. Qué mal rollo, me está pareciendo la polla, ¿eh? Os lo digo, me está pareciendo increíble, chicos. Está ahí. Siempre me voy más lejos de lo que realmente me tengo que ir, ¿eh? Si os dais cuenta. Os pido perdón, tíos. Os pido perdón. Vale. Podemos hacer así y ahora también podemos hacer así. ¿Qué ha sido eso? Ah, porque nos estamos llevando la energía de un sitio para otro. Vale. 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 Siguiente puerta abierta. Me está subiendo la música mucho. Incluso sospechosamente, te lo digo. O sea, esta parte va más de encontrar... Vale. Los sensores y activar todo para ir abriendo y avanzando, ¿vale? Me gusta. ¡Hola! Eres un muñeco. Así que no pasa nada. No me gusta lo que estás haciendo.
de darte la vuelta y mirarme. No me hace ni puta gracia. Muy importante, tenemos la máscara. Dame la batería, perrito. Tiene que haber un lugar para poner la batería, muchachos. Vale, bien. Nos tiramos. Y vamos con la batería tranquilamente. ¿Os apetece algo de la nevera? Entiendo que no, ¿verdad, chicos? Habrá que poner la batería. ¡Son dos otra vez! No me lo puedo creer. 50% de potencia. Abrimos esta puerta y continuemos. No me gusta esta luz, ¿eh? No, parece que no estoy fuerte. No me gusta. Nos queda tan solo una batería para recuperar el 100% de energía en esta sala. Vamos allá. Vale. Puedes pillar electricidad de aquí. Puedes tirarte por aquí. Si el culo gordo del personaje baja. No me lo puedo creer. Tenía que darle ahí. Era eso. Hay que conseguir entrar aquí, chicos, para con el coche reventar estas cajas. Vale, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Pam. Pam. Lo dejamos ahí para después. Pam. Lo ponemos ya directamente. Volvemos. Y volvemos. ¡Dios! Cuidado que se cierra, cuidado que se cierra. ¡Ah! Vaya cola, Snapchat. Me ha costado llegar hasta aquí. Un abrazo al día, aleja a los monstruos. Dos abrazos al día hacen una linda vida. No quiero un abrazo. Quiero que este coche reviente. Bien, así me gusta. Es tan grande este sitio que ya no tengo miedo. Máscara de gas. Por aquí, vamos. La máscara es infinita. Lo habéis visto, ¿verdad? Yo también. Yo también lo he visto. También os digo, no ha habido ni un momento todavía que el Snapchat nos haya atacado. Aquí está la batería. Por fin. Por fin tengo la batería. Mano azul. Y vamos a ello. Creo que es por aquí, ahí está lo del coche. Es una de estas habitaciones. ¡Pam! ¡Vamos! Máxima potencia. Ese es el sonido que estaba esperando y todo por fin está abierto. La sala principal y alimentamos esta otra sala, que es la que nos da la felicidad. Cargando y vamos con todo. ¡Me encanta este puto juego! Me encanta este videojuego, más puzzle. Vale, pero este es sencillo. Este ya sabéis que yo lo hago en un momento. Pulsa E para utilizar la torreta. ¿What? Apunta la torreta al polo de energía y tira de la palanca. Yo te daría el abrazo. No, 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 por... ¿Vale? De esa forma tiras el rayo. Vale, pues lo apuntamos hacia aquí. Es una forma de tirar un rayo. Sin más. Dejas la torreta ahí apuntando. Perfecto. Fácil y sencillo para toda la familia. Espero que estéis disfrutando. Y ahora tenemos uno doble. ¡Hala, qué locura! Este rayo tiene que dar allí. Tengo que bajar esta puerta. Pam, pam, pa, pa, pam. ¿Cómo? ¿No va? ¿También tendremos que tirar de esta? ¿Qué cojones? ¿De verdad es esta mierda? ¿Para que bloquee la puerta y no suba? Al mismo tiempo que empujo esta, muevo esta. No me lo puedo creer, tío. Confía, Gref, confía. Estás subiendo, estás llegando al final. Esto huele a... guardería de nuevo. Ay. No, no, basta. No hizo nada malo. Vinimos aquí a ayudar. No me ha asustado porque no me han metido... efecto de sonido. Me alegro de que Oli pudiera ayudarte. Simplemente me ha girado. Gracias a su ayuda. Hola, Poppy. Y ella es la que habíamos visto antes. Hola. Parece que el tren nos pasó factura. ¿Qué hacemos? Pasaste por tantas cosas. Te mereces una explicación. Sí, vamos. Por favor, contadme, contadme, contadme qué está pasando, por qué vas subido en un peluche que se parece al otro de los dientes. Nosotras estaremos bien.
¿Y quién es Oli? A Oli no le he puesto cara. ¡Uy! ¡Y la guardería vuelve! Mentira, es solo una trampilla. Tú me caes bien. Así, rosita, con un lacito. Me gusta mucho. ¿Me tengo que subir ahí? Y se cruza de brazos, tú. Pues venga, vámonos. Escucha, no soy tu enemiga. Ya, pero por tu culpa estoy aquí, pero porque yo iba a escapar en el tren. ¿Por qué no me puedo ir? Lo que pasa aquí es más grande que nosotros. Y te necesito para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. Joder. Que nos torturaron. No actúan solos. Son discípulos del original. ¿El original? El prototipo. ¿El prototipo? ¿El prototipo? Quita, 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 quita. Qué grande que... Uy, Dios mío. ¿Se ha cansado? Vaya botón gordo y rojo. El prototipo. Eso suena... Hostia, el prototipo suena... Hostia, el prototipo suena... El prototipo suena muy mal, ¿eh? Me ha asustado, tío. Tengo los cascos muy fuertes. Los nuevos Astro A50X review en el canal. Ahora sí que sí, la guardería. Ahora sí le das al botón de la guardería, ¿eh? Antes no. Antes por lo que sea no le has dado. Vale. El prototipo ya sabe que vamos a llegar. Si intentas escapar, te matará antes de que llegues a la puerta principal. Yo soy muy rápido, ¿eh? Por su culpa, estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo. No tienes idea de las cosas que ha hecho. Déjame ayudarte a matarlo. Déjame ayudarte a salvar a todos. Queremos matar al prototipo. Lo capaz que eres. Mataste a Haggy. Mataste a Mommy. Me liberaste. Tú eres perfecto para esto. Katnat se acerca. ¿Qué dices? Él es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra. No podemos quedarnos. Mantente a salvo. Oli te llamará. Madre de Dios. Madre de Dios, chavales. Está el Snapchat y cuando parecía el malo, está el prototipo. Preparado para la guerra. Y se van. ¿Pero dónde quieres que vaya, por Dios? Sí. Oye, oye. Qué grande, soy yo, tío. De vuelta. Hola, Oli, dime. Parece que Poppy ya te explicó todo. Sí, pero no sé a dónde y ir. Y también activó la energía de reserva del domo. Ahora el plan es bastante sencillo. Dime. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. ¿Qué? Y debe ser eso que me está mandando la señal, ¿verdad? Lo tengo. Vale, y hay que conectarlo a la estatua principal, es decir, aquí. ¿Dónde? Será abajo, chicos. Será abajo. Es abajo, es donde estaba la energía. ¿En serio? Vale. ¡Increíble! ¡Mira eso! Vale. ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Sí. Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio. Y cada edificio debería tener uno. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro, entonces ya hicimos la primera mitad. ¿Pero a dónde vamos ahora? ¿La primera mitad? Todo es muy peligroso en la guardería. Y en especial esa casa de ahí. ¡Uy! Creo que la mejor opción sería la escuela. Catnap suele dejar ese lugar en paz. ¡Ya te mando la llave! Llave de la escuela, chicos. Vamos a hacerlo. Gracias por la llave. Vamos a la escuela. Y en cualquier momento sabéis quién va a aparecer, ¿verdad? La escuela es esta, gente. Es este edificio. Vamos a meterle, sin miedo. Este capítulo es más largo que los dos anteriores juntos. Y eso me gusta. Locura. Vamos a ello. Ok, tienes que ser veloz. ¿Por qué? Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. Hay alguien más ahí también. Joder. No es tu... Les habla la señorita Delight. ¿Qué dices, Disculpen ahora? Las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. ¿Qué?
ha dicho que tengo que ser rápido. Y lo voy a hacer. Abrimos esta puerta. Hay que activar el generador y sacar el cable, ¿vale, chicos? Es tan sencillo como eso. El problema es que no estamos solos. Aquí ya hay la primera batería. Espero de todo corazón que solo sean dos baterías. Bien, 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 bien. Primera batería. Primera batería y la segunda está ahí dentro. Hay escotilla, hay escotilla, hay escotilla. Hostia. ¿Qué ha sido eso? Es por ahí abajo, tíos. Y aquí es donde está la... ¡Espera! ¡Te reconozco! ¡Sí! ¡Me acuerdo! ¿Tú trabajabas aquí? ¡No, no, no! ¿Cómo estás? ¡Mal! ¡Vivo! ¿Mm? ¿Barbie? Ah. Barbie dice que buscas a los trabajadores. A Catnap no le gustaría eso. Mejor vete. Por tu bienestar. ¿Me permitís llamarla zorra? Si a nadie le ofende, la voy a llamar la zorra, ¿vale? Vale, aquí le tendremos que dar de alguna forma. Esta puerta sigue cerrada. Pero lo que me interesa... es esto. Vale. Esto es lo que me interesa. Para llegar a la batería. Caemos en la batería... y la pillamos. Hostia, ahora hay que volver, tú. Porque aquí ya me tiro y creo que caigo al lado de la jaula. Es un camino más corto que dar toda la vuelta. ¡Pam! ¡Pam! Y solo falta este interruptor que ya sabemos cómo se hace. Si no me equivoco, tienes que venir aquí. Ponerlo ahí. Volver. Corre, corre. Vale. Creo que no hacía falta pasar por ahí en medio, pero me da igual. Una nueva cinta. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 3 o 4. Silencio ahora. El último vídeo que vi, me pegaron un susto. Por favor, dime dónde están. ¿Están en el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Qué dice? ¿Puedo verlos? ¡No! ¡No! Y eso fue todo. No me dijo nada más. Seguro porque sabía que los mataría a todos. Esta es la madre que su hija... Yo no quiero jugar a esto, chavales. ¿Esto qué es? Una nota. Mis entrañas rugen de hambre. No puedo pensar en otra cosa más que en comida. Apenas tengo fuerzas para levantarme del piso. Pero Barbie me habla. Ella me da fuerzas. Descubrí que si me quedo quieto, completamente quieto, todos pensarán que estoy muerto. Pincho dice que necesito comer y que los demás maestros nunca deben verme llegar. Lo que sea, con tal de callar los rugidos. Está un poco rara la sociedad de la nieve, ¿eh? Pedrito, me electrocutaste entero. Me electrocutaste entero, Pedrito. ¡Vale! 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 Le he dado 3 veces al clic y ha hecho pam, pam, pam. Y yo digo, no me lo puedo creer. La zorrita. Hola, estudiantes. Búsquennos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. ¡Sí, me encanta! ¿Sabías que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? ¿Qué? Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros. ¿Qué? ¿Cómo va a haber 96.000 kilómetros? ¿Qué dices? ¡Vaya pedazo de puto porro! Ni el Mr. Tartaria ni el empírico. El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo en tu oído. Pero... si se daña, podrías perder la audición. ¿Qué? El hueso más pequeño del cuerpo es mi propio pene. ¿Qué está diciendo? ¿Quieres aprender más sobre los órganos? Presta atención en clases. Ni el chocas sabe tanto. ¡Hola, estudiante! ¡Cállate ya! ¡Hostia, esto lo apoya de ti! Las materias. Vamos, chicos. Presiona mi botón para aprender de anatomía. No me hables, por favor. No me hables nunca más. Ahí va, ¿esto qué es? ¡Qué locura!
Vale, chicos. Tal cual, hermano, tal cual. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Era broma, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma. Era una broma, era una broma, era una broma. No eres zorra. Eres brutal. No eres zorra, eres brutal. No eres zorra. Bueno, mejor te voy a pillar esto y me voy, ¿vale? ¿Por dónde me... ¡Ay! Corre, Gref. Me cago en tu puta madre. No, no, esto me pone muy nervioso. Esto me pone muy nervioso. Por favor. Por favor. Por favor, por favor, no me gustan estas cosas. Las odio. Las odio, las odio, las odio. Las odio. ¡Ay! No, por favor. Por favor, por favor, Dios santo. No me hace ni puta gracia. Estoy muerto, ¿verdad? Estoy muy muerto. Tenía que haber pillado eso. Era una pedazo de puta broma, tío. Era una pedazo de... Era una broma aquí en el chat con la gente. ¿Y si me quedo quieto? Si me quedo quieto, no me ataca. Si me quedo quieto, no me ataca. Ah, creo que al mirarla se queda parada. No me ataques. No me ataques. No me ataques. No me ataques. ¿Dónde vas? ¡Con la bola de pincho, rubia! Ay, raro lo de Gemita últimamente. Vale. Te me calmas, ¿eh? Te me calmas, te me calmas, te me calmas, te me calmas, te me calmas. Venga, vamos por aquí. ¡Quieta! ¡Que te veo venir! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Vámonos! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡No me digas nada! ¿Qué pasa? Joder. Vale. Es la hora de clase, ya llegó la clase. Venga, vamos por aquí. ¡Te me calmas! ¡Te me calmas! ¡Te me calmas! ¡Rubia! Le das aquí. Te sigues por aquí. Y le das aquí. ¿Qué se abre? ¿Qué se abre? ¿Qué se ha abierto? ¡Ah! Toques los cojones. No me toques los putos cojones. No me toques los putos cojones. Hay que escapar de aquí ya. Hay que irse de aquí ya. Vale, lo estás haciendo genial, Gregorio. Mierda. 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 ¡Que te calles! Vale. No me hables, no me hables, no me hables. Me sigue. ¡Me sigue! ¡Me sigue, rubia! Menos mal que he descubierto que mirándola se para, chaval. Imagínate esto sin que se parara. Te vuelves loco. Oye, pero esto es una locura todo lo que tengo que abrir. A mí me están filmando. They are filming. They are filming to me. They are filming to me. Vale. Qué buena, Gref. Qué buena. Eres buenísimo. Eres buenísimo. La primera, cabrón. ¡Esto es una puta broma, tío! Oh, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡No me hables! Pero ¿cómo voy a meter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baterías? Es imposible. No me lo puedo creer que se haya quedado detrás de la puerta bugueada y de repente... Es una fantasía. Vale, tengo una idea. Tengo una idea. Pilla la batería. Pilla la batería. Hay una puerta de una. Hay una puerta que no necesita dos baterías. Hay una puerta de una. Sos un crack. Joder. Sos un crack, Gref. Rápido el movimiento, ¿eh? ¡Me cago en la madre que te parió! Zorrista, eres una zorrista. Pilla esto. Mírala. ¡Mírala! Tío, ¿pero por qué no te puedo dejar encerrada? ¿Por qué? ¿Por qué estabas a través de las rejas y de repente las traspasas? Eso me ha tocado los cojones. ¿Uno por ahí? Venga, 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 venga. Vuelve a atravesarme. Vuelve a atravesarme, tan lista que eres. No me lo puedo creer que abre las puertas, ahora lo entiendo. Pero esa puerta... ¡Ahí no has abierto ninguna puerta! ¡Tío, me duele el hombro, de verdad! ¡Ah! Vale. Falta el detalle final. Vente para acá, Gemita. Vente para acá, Gemita. Vamos a hablar tú y yo. 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 Esto va a ser muy complicado. Vale, no, no va a ser muy complicado. Lo tienes. ¿Lo tienes? ¡Lo tienes!
¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡No para! Se le está yendo la cabeza. Baja esto, por favor. ¡Bájalo! ¡Dios! 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 ¡Dios, Dios, 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 Dios! Te lo has burgeado tú solita. Precaución, cuidado, equipamiento necesario. Ah, mira, aquí está el equipamiento necesario. ¿Eso qué coño es? Ah, es el último objeto. Vale, cambiar de mano. A ver. Hola, tú, para dar likes. No me lo puedo creer, que puedo disparar. ¿Y se recarga automáticamente? Vale, pero ¿ahora voy a tener que ser bueno también disparando? Es que ya me parece una locura lo que estamos viviendo. Me da que esta va a ser la última cinta del juego. No porque yo lo diga, sino porque me da. Y cuando me da a mí algo, me da. Me da bien. Silencio. Ya no tengo miedo a nada, ¿eh? Después de matar a Gemita ahí, o sea, de verdad, puedo superar cualquier miedo. Estúpido elevador de porquería. ¿Quién habla? ¿Pasa algo, Rich? El Rich. Nada, nada. Entreguemos este cargamento y vámonos. ¿El Rich está detrás de esto? Hola, mi nombre es Elliot Ludwig. Vale. Cuando ves el mundo... Ese es el creador. No eres fanático de este lugar, ¿verdad? No, nunca me gustó la idea. Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad? Joder, ¿cómo huele la cena? ¿De tantos focos y cielos pintados? Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños. ¿No es eso? Perdón, Stuart. Stuart Little. ¿Perdón? Están todos detrás. Ese no es el Rich que conozco. Bueno, trato de no ser tan gruñón todo. Es el actor de Freezer, ¿no, chicos? Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento. Así que lo hago por ella. No eres como el resto, Rich. Eres un sincericida. ¿Sincericida? Pero siempre me ha gustado eso de ti. ¿Sí? Eres de los pocos. ¿Sabes, Rich? Con mi jubilación acercándose, me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo. Estaba pensando en dártelo a ti. ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad. Nada oficial todavía. Pero creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad. Un hombre honesto y trabajador. Si es que tengo razón. Fijaros que está la garra del Snapchat ahí. Son buenas. Wow. Y nos han hablado también del prototipo. No sé qué decir. Solo que me alegra que no todo el mundo me odie aquí. No todos, Rich. No todos. Ahora tengo tres manos. Tengo la mano verde. Tengo la mano de pegar disparos y tengo la mano de pegar saltos, que hace media hora que no la utilizo. ¿Ah? Tío, mucho timing. Estoy incluso agobiado. ¡Timing! Área de trabajo. ¿Pero qué trabajaba esta gente? ¿En una mina o qué? Buah, me imagino el final cambiando de manos muy fuertemente, ¿eh? Pero esta mecánica a mí me encanta, ¿eh? Pegar estos saltitos con la mano me gusta mucho, 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 mucho. O sea, me encanta, chicos. Lo digo de verdad. ¡Qué guapo! Y llevo todo el capítulo subiendo. No sé dónde voy a llegar. Al cielo. Ahí hay un puzzle. Pero nos lo vamos a comer con patatas, ¿vale? Buah, chavales. Lo que tenemos aquí. Esto es una locura, ¿eh? Tiramos de la palanca. Y magia. Pam, 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 pam. Para pan. Entonces, entiendo que hay que darle a la torreta, pero ya montado. Vale, lo hemos hecho todo casi perfecto. Pim, pa, pom, pom, pim, pa, pam, pom, pim. Aún no sé para qué es esta mano. ¿Snapchat? Esto me recuerda a cuando... Mierda, mierda. Mierda. Está haciendo la famosa técnica del lince. No sé si es Snapchat o es Huggy Buggy haciendo así, chicos. Es muy raro. Lo voy a quemar todo. Muy mal, Gref. Vete de aquí. Ah.
Ya no está. Esto se va a caer. O sea, me puedo apostar 50 suscripciones con vosotros o incluso 100 que esto se cae. 100%. Qué locura hubiera sido si me las hubiera apostado, ¿eh? ¿Qué dices? Quita, coño. Hostia, pues se ha echado para atrás, ¿eh? Con eso. Hostia, se ha echado para atrás con el fuego, chavales. Fuera bromas. Otra cinta, Dios mío. ¡Hola! ¡Soy Bobby Berger! ¡Qué susto, coño! ¿Sabes cuánto te amo? ¡No! ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Qué hace esto? Chicos, yo al primero le he disparado por pura intuición, pero... Que me dejes, por favor. Que te pido, por favor, que me dejes. Que me dejes, por favor. No veo nada. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? El elefante de mierda. Esto es una locura, ¿eh? Tú. No me está molando. No me está molando, no me está molando. No me está molando. Hostia, muchos pasos, ¿eh? ¡Uy, qué agobio llevo encima! ¡Uy, qué agobio! ¡Uy, qué agobio! ¡Uy, qué... uy, 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 uy! ¡Hostia, qué agobio, chavales! Me meto por aquí. ¿Y la cinta? ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Por aquí no hay nada. Vale, aquí ya parece que no suben. ¡Qué puta madre! Déjame. Bueno, que no. Muy claustrofóbico, muy mal. Lo estoy pasando muy mal. Por aquí. Por aquí es por donde has entrado, Gref, tío. Te voy a matar. Mamarracho, te voy a matar. Quita. No, con la mano no, con esto. ¿Dónde va? Mira cómo se va para atrás. Pero si por aquí es por donde tengo que ir yo, ¿qué me estás contando? ¿Lo sigo? Cielo santo, la que estoy liando. Por aquí. Vale, lo tienes. Buah, me ha recordado el final del capítulo 1, tío, cuando estabas en los túneles y de verdad no sabías por dónde era. Pensaba que era la cinta en el suelo. La cinta ya la he perdido, ¿verdad? La cinta la he perdido completamente. ¡La cinta la he perdido! ¿Esto qué coño es esto? No. Calma. Calma, por favor. Calma. Vale. Dale. Tío, no me lo puedo creer que hay que hacer un puzzle antes de activar eso. Pero tengo que pulsar las dos plataformas y ya está. Dime qué es eso, por favor. No, tengo que dejarlo pulsado. ¿Con esto? Creo que sí. Hostia, a ver si lo he entendido. Es con las dos manos a la vez. Ahí está. Vale, ahora está pulsado. Ponte la pistola. Haz un poquito de parkour por aquí. Vale, no está preparado el juego para eso que querías hacer, Gref. Te has dado cuenta. Perfecto. Perfecto. Déjame en paz. Lo estamos haciendo genial, sobre todo desde hace un ratito. Lo estamos haciendo muy pero que muy bien, sobre todo desde hace un ratito. Creo que me tengo que tirar por aquí y a ver dónde mierda va eso. ¿Cómo? Dejadme que le dé con la mano. Vete. No vendréis más, ¿no? ¿Abajo o arriba? Arriba. Bueno, revisa abajo. Joder, que abajo hay mucho.
Joder, que abajo hay muchísimo. Tío, ¿por qué está tan oscuro todo? Pues supongo que era por abajo, gente. ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Sabéis lo que está haciendo el juego, verdad? Acostumbrarme a muñequitos pequeños para de repente que salga la bestia. Eso es lo que está pasando. ¿Y estas celdas qué son? ¿Tú eres el ángel de Poppy? Madre de Dios. Viniste a salvarnos. Madre de Dios. Madre de Dios. Pero no queda que salvar. No aquí. Estás en la casa de Katna Pangel. Su hogar. Millones de pares de ojos te miran. Observan. Aguardan con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel. ¿Qué dices? Y devorarte pedazo a pedazo. Es muy hardcore esto. Lo que está vacío en su interior. Esa cosa, Katnap. ¿Tan malo el es? El prototipo es su dios. ¿Quién es el prototipo? Es lo que le hace a los herejes. Estos pequeños juguetes siguen a Katnap para evadir este destino. Y al cambio, pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. ¿Cómo? ¿Por dónde? Tienes que vivir. Vale. Tú y Poppy pueden arreglar esto. ¿Cómo? Acabar la locura. El terror. Oh, no. Oh, no. Déjame. Me cago en la puta. ¡Lárgate! Me cago en la puta, ¿por dónde? ¡Déjame salir! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Una polla. Una polla, una polla, una polla. Una polla, una polla, una polla. Esto es, esto es una puta locura. Bueno, empieza la persecución, chicos. Algo típico de Poppy Playtime. Ha sido poseído una de las últimas criaturas sonrientes. No pasa nada, yo tengo reflejos. Hazme lo que quieras, me voy a escapar. No pasa nada, yo tengo reflejos. Hazme lo que quieras, me voy a escapar. Y aún no ha aparecido el Snapchat. Quita, coño. Por aquí, izquierda, derecha. Mierda, mierda, no, bien. Déjame, déjame, déjame. Creo que tenía que pasar esto, ¿eh? La innovación es clave. Hemos renacido. Creo que tenía que pasar esto. Al igual que antes, cuando me ha asustado él. No tenía que pasar eso. Gref, hazlo bien ahora, tú puedes. Ok, vamos. Lo estabas haciendo perfecto para ser la primera vez. Solo que te has equivocado. ¿Derecha o izquierda? Derecha, no, izquierda, no. Mierda, puta. Aquí, abre. ¡Ah! Déjame en paz. No te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Eres una mierda al lado de Snapchat. Eres una mierda al lado de Snapchat. Por aquí. No puedo creer, tío. Hay que memorizarlo. Qué puta locura. Vamos. 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 No tienes que ir agachado. Puedes correr normal. Quita feo. Por aquí. Eso es. No le dispares, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, Gregorio. A la derecha no hay nada. La izquierda es el lugar. Buena. Buenísima, buenísima, buenísima. Pero si había sido antes por donde me había metido, ¿verdad? Era por ahí. Hola, qué locura. Azul. Azul. Azul de Gregorio. Azul de Gregorio he elegido. Madre de Dios, tú. No me lo puedo creer. Saca la mano. ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡La mano! ¿Cómo la saqué, cabrón? ¡Dios! ¡La mano! ¿Cómo saqué la mano, tío? Sabía, tío, que iban a utilizar esa mecánica para escapar. ¡Qué tremendo juegazo! Esto es una locura. No esperaba que iba a ser de esta calidad y tan largo. ¿Estás ¡Hola, Oli! Bien? Me llamo Oli Gamer. ¿Sin dolores ni mutilaciones? Bueno, un poco raro. Me alegra mucho que estés bien. No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. ¡Hola, Oli! Oye, ¿viste aquel santuario? Katnap lo hizo para el prototipo. Verás, antes de que Katnap se volviera Katnap, supongo que hubo un accidente bastante serio. Casi se muere, pero dicen que el prototipo salvó su vida, sacrificando
dificultad en el proceso. Para Catnap, el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Entonces Catnap lo cree un dios y mata a quien se le oponga. Es que yo no estoy en contra del prototipo. Si no nos cuidamos. Quiero irme y ya está. ¿Ese santuario te asustó? Sí. Si pensaste que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. ¿Qué? De igual manera, ya nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. Ay. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Catnap. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. Siempre acecha a su presa primero. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. ¡Qué rayada! Y cuando estés más vulnerable, te matará. Catnap vive por la casa. Buena suerte. Hablamos luego. Vas a morir, vas a encontrar un lugar aterrador, estás jodido, eres una mierda. ¡Buena suerte! ¡Adiós! Y lo peor es que no es Snapchat el malo final, sino que está el prototipo, que es su dios. Pero entiendo que eso quedará para el capítulo 4, ¿verdad? Una nueva llave. Por lo que sea, tiene unas estatuas de Huggy Wuggy, que ya me ha asustado antes, pero sigo sin la duda. Sigo con la duda de si existe de verdad o simplemente era la televisión. Vamos. Joder, en la puerta ya el recibimiento, ¿verdad? Nos hemos enfrentado a Gemita Rabiosa. Nos hemos enfrentado a un muñeco bueno que de repente era malo. ¿Qué nos queda, tío? El Snapchat. Nos queda el Snapchat. Vale, ahí hay gas. Tenemos la máscara, pero no podemos entrar por ningún sitio. Ay, amigo, qué escondido que estabas, ¿verdad? Eres muy gracioso. Jiji, juju. ¡Claro, Gref! ¡La otra batería! ¿Hay una cinta aquí? ¡Cinta! Ay, 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 cuidadito. Emergencia, alerta del sistema. Siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. A las 11:01 a.m., hora oriental, se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. Joder. El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. Y yo voy a entrar. Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo y permanezca en silencio. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... Kong. Abran las puertas ahora. La hora de la alegría comenzó. ¿Alegría descuido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay gas. ¡Ah! Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal ese bicho. Muy mal, muy mal. Realmente mal ese bicho, ¿vale? Tío, qué locura de diferencia entre el capítulo 1, 2 y 3. Es espectacular, estoy flipando. Felicidades, a los creadores. Me parece muy loco lo que han hecho. ¿Una nueva cinta? Hostia. Vale. Vamos. ¡Silencio! Es un niño. ¡Es un niño muy turbio! ¡Ah, señor y señora Hartman! ¡Entren! Por favor, tomen asiento. ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue... bueno, fue inesperado. El discurso del señor Ludwig fue... bueno, estamos seguros de que son el orfanato indicado. Es un lugar mágico. Me sentí como en casa desde el momento en que entré. Cuando abres esa puerta por primera vez, ya lo sabes. Nunca te irás. Es como encontrar un hogar cuando eres niño y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz. El niño mientras tanto. Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar. Sí, y nos gustaría adoptar. Ah, asombroso. Serán adoptar. Perfectos para... Oh. ¿Qué pasa?
Bueno, parece que ha habido complicaciones. ¿Complicaciones? ¿Qué tipo de complicaciones? No lo sé. El formulario dice experimentando. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Díganos, ¿qué significa eso? Señorita Graver, merecemos mejor explicación que esa, ¿no cree? Usted está a cargo de todo esto. ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo. Lo siento. ¿Trampilla? ¡Dios mío, qué escondite! ¡A locura! Me dicen alucin. El último. Bueno, el último porque yo me lo invento, digo que es el último. Ay, ay. Hola, soy Crafticorn. ¿Me caes bien, Crafticorn? ¿Me ayudas a pintar? No. Dame el azul, por favor. Toma. Gracias. Quito, que me caigo. Vamos. Muy oscuro. Verdaderamente oscuro. Suerte que tengo una pistola que me ilumina el camino. Cuidado. Creo que me voy a tener que poner la máscara. ¿Dónde estoy? Baja. ¿Qué ha sido eso? Pues sí, amigos, me tenía que poner la máscara. Y si hay aliento del Snapchat, es que él puede estar cerca. ¿Por qué ninguno va? ¿Qué me estás diciendo? Buah, es que no se ve, tío. Los conectamos todos, no te preocupes. Ahí está. Si no me equivoco, se ha abierto esta puerta, ¿verdad? Vale. Uno de los puzzles finales. Lo hacemos. Ahora sí. Vale, pero tengo que conseguir activar la torreta ya estando arriba, porque no puedo subir, ¿verdad? O sea, yo ahora si hago así, no se me pone la mano, ¿cierto? Vale, pero la puerta ya está abierta. La puerta ya está abierta, entonces puedo cambiar este en el último momento. Como la puerta ya está abierta, puedo apuntar a este y subirme haciendo el parkour. O también podría cambiar. O también podría en esta torreta. Bien, chicos. ¡Bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! Snapchat, ¿estás por ahí? No te tengo miedo. Sé que eres el malo final y que el prototipo es tu dios. Pero no te tengo miedo, que lo sepas. ¡Corre! ¡No voy a correr! ¡Me voy a enfrentar a él! ¡Basta ya de tonterías! Aquí está la batería. ¡Ah! De verdad, no sé, o sea, imaginaos el bote que he pegado, que los dedos le han dado al escape. 3, 2, 1. ¡Ay! Y no me he llevado el susto completo. ¡Qué puta locura! No me he llevado el susto completo. Pero esto tenía que pasar, ¿verdad? Esto tenía que pasar, tenía que pasar. ¿Cómo? ¿Qué? No puedo moverme. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco por él. Por el gas este. De lo que haces. Es un viaje, chicos. Disfrutadlo. ¿Sabes lo que pasó aquí? Mira a los niños. ¿Cuánto lore hay en este capítulo? ¿Cuánto lore? Míralo ahí al fondo. ¿Sabes quiénes eran? ¿Esa es Poppy? ¿La profesora? Vaya viaje le está pegando tú. Vaya viaje le está pegando.
¿Ves por qué tiene que acabar? Vamos a hacer que acabe, Poppy. ¿Sabes siquiera qué es real? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. A estas alturas no lo sé. Huggy Wuggy. Hola, viejo amigo. No. No lo haces. Por favor, quítame esto de la pantalla. Por favor, quítame esto de la pantalla. Qué locura de videojuego, estoy flipando. Abrid el chat. Que todos vivamos este momento. ¡Mira quién viene! Es el profeta, es el profeta. Es el profeta. Madre mía, el otro con el Fórmula 1 ahora, con los 33 meses. Un poco más y te tengo aquí. ¡Abandona la guardería! ¡Está vuelto puta madre! ¡Qué fuerte, quita! ¿No estarás aquí otra vez? Tío, me ha asustado su voz. ¡Qué fuerte que ha sonado en mis cascos! ¡Abandona la guardería! ¡O me cago! Estamos. ¡Hola, Oli! Sí, dígame. Algo salió mal. Toma el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. Vale. Necesitamos el 100%. 100%. Buena suerte. 100%, 100%. 100%. ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está el putísimo cable ahora, tú? ¿Dónde está el putísimo cable ahora, tú? Este debe ser. Vamos, chicos. Abandona la guardería o iré a por ti. Mi pana avisando y todo. Vale, chicos, lo tenemos. Ahora lo tengo. Vamos, 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 vamos. 100, 100. ¿Qué es eso? ¿Otra llave? ¿Me estás jodiendo? No me digas que queda una. 96%, casa de juego. Ay, 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 ay. Y el Snapchat avisándome que me vaya. ¿Cuál es la casa de juegos? Pues esta que tienes aquí, ¿verdad, Gref? Que pone Playhouse. Tiene sentido. Cago en la puta. Esto está abandonado, cabrón. Rarete. ¿Qué es eso? Este es el cable que falta. No hay que entrar a otro sitio, chicos. Es el cable que falta este para dar el 100%. Me duele el pecho, tío. Me duele el pecho. Qué locura. Vamos. ¡Vamos! Ok, eso debería ser suficiente energía. ¡100%! Lleva la batería a la zona de producción de gas. ¡Vale! De esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Buena suerte. Vale, es lo del principio. 100%. Joder, el teleférico ahora. Ay, Snapchat. Ay, Snapchat. Ay, Snapchat. Eso es el teleférico, ahí está la puerta. Snapchat, si yo ya me voy aquí, no tienes por qué atacarme ni hacerme nada. ¿Vale? No tienes por qué atacarme ni hacerme nada si yo al fin y al cabo ya me la aspiro, vampiro. Si es que yo ya me voy, entonces no hay necesidad ninguna de vernos, de encontrarnos. Yo ya te he puesto esto un poco, te lo he arreglado, que tenías algunos cables sueltos, algunas conexiones que no estaban bien, y tampoco hace falta que tú y yo, bueno, pues eso, nos encontremos ni hagamos nada, ¿vale, tío? Entonces aquí vamos a poner ya la batería azul, vamos a pasar el... ¡Ay! ¿Qué pasa? Me cago en tu puta madre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? Hostia puta, tíos. Hostia puta, muy mal rollo, la verdad. Que va, ni de coña. Que va, que va, que va. Que va, ni máscara, ni polla. Hay que enterrar. Vale, déjame, déjame, déjame que me lo paso. ¡Déjame que me lo paso! Me estás poniendo de los nervios. ¿Pero por qué no me deja poner la batería? Es que no lo entiendo.
Es que quizás tengo que poner la batería, tíos. Vámonos. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Qué feo que eres, hijo de puta. ¡Hostia! ¡Hostia! La máscara no me deja ponérmela, chicos. La máscara no me deja ponérmela. La máscara la tengo incorporada en el ano. Cargando. Vale. Estamos vivos. Estamos vivos y con punto de control. Aquí está todo lleno de humo, pero... Vale, cinta. Vamos. Creo que es la última cinta. Registro 244. ¡El prototipo, el de las garras! Asunto, experimento 1006. El prototipo. Siempre terco y silencioso, como en cada sesión. Aún así, sigo descubriendo nueva información. El descubrimiento de hoy. Fin del registro. ¿Ya estás listo para hablar? Yo tengo una pregunta. ¿Eh? Adelante. ¿Acaso sientes algo? ¿A qué refiere tu pregunta exactamente? Nos pegas, golpeas, cortas nuestra carne. ¿Lo sientes? ¿Es Poppy, no, la que le pregunta? Hay un secreto en tu interior, 1006, con un valor inconmensurable. Corto, clavo y quemo por él. Y cada sesión estoy más cerca. No sé si es Poppy o Oli. U Oli. O no. Pelear o ceder. Igualmente aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Y me emociona. Gracias. ¿Me agradeces? Por supuesto. Aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Ay, el prototipo, el CatNat, el Snapchat, el Instagram y la madre que me parió, mi niño. Madre mía, este puzzle que es. CatNat se aproxima. Alístate. Raro. ¿Me estás diciendo que tengo que hacer un puzzle lo más rápido posible porque viene el otro? Joder, tú. Qué fantástico, aventura. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Pero este puzzle qué coño es? Tanto a ambos lados de la sala como al frente y atrás debería haber pequeñas alcobas con terminales listas para encender. ¿Este qué es? ¿El puzzle más complicado de todos los tiempos o qué me estás contando? Una polla. ¿Qué es esto? ¿Me estás vacilando? ¿180 segundos para completarlo? ¿Estás de coña? No sé ni lo que tengo que hacer. ¿Cómo voy a completar algo que no sé qué tengo que hacer, imbécil? ¿Qué locura es esta, tíos? Qué locurón. No me lo puedo creer. Me emociona que me pongas un contador. Es muy mío, la verdad. Dando vueltas por ahí. Please insert new battery. Vale. Vale, ahí va. Vale, ahí va. ¿Cómo tan rápido? ¿Pero no me quedaba un montón de tiempo? Tengo que, o sea, tengo que hacer el puzzle y además evitar que venga. O sea, una vez empiezas el proceso, viene. Y tengo que cerrarle las entradas con el gas. Vale, lo voy entendiendo. Lo que hago dándole a este punto es echar gas. Y por aquí echo gas. Bueno, claro, la primera batería ya la puedo poner. Y ahí es cuando viene mi colega. Vale, entiendo. ¿Cómo le cierro? No lo entiendo. Porque está viniéndome. Vale, Greg.
Aquí van los consejos vitales. A tu derecha e izquierda tienes puntos en donde al darle energía. Está ahí. Está ahí, tío. Está ahí. No, no, es que no quiero que me ayude. ¡Ey! ¡Calla, calla, 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 calla! ¡Quiero descubrirlo! Vale. Vas a demorar más de una hora. Que no, que me lo voy a pasar ya, gente. Si es súper fácil, cabrones. Viene por aquí. Ahí está. Le he echado el humo. ¡Ay! Meto la primera. ¿Cómo sé cuál es el verdadero? Hay muchos. O sea, simplemente tengo que esperar e ir metiendo las baterías. Vale. Entiendo que es este uno, ¿no? Hostia. Qué locura de videojuego. Verdaderamente flipando estoy, ¿eh? Vale, siguiente batería. Ahí la ponemos. No me lo puedo creer, me mata. Gilipollas. Buah, chavales, esto es una locura, ¿eh? Esto es un poco fumada, la verdad. Cada vez va más rápido. No me lo puedo creer que viene por ahí. Te pongo aquí esto. ¿Esto qué es? Quita, gilipollas. No me hables. Te cierro. Vale, por favor, pero ¿me puedes dar otra batería? Quita, imbécil. Ahí está la otra batería. Por favor, cierra. Vale. La otra batería la pongo aquí. Me queda una, tú. Es una polla, tío. Vas a estar viniendo por arriba tan rápido, todo el rato. Que no vas a entrar, misino. Que no... Ah, me cago en tu puta madre. Me mata. Mano verde. Dale. Dale. Buenísima, Gref. Buenísima, Gref. Por favor, última batería. Ya me estás jodiendo, juego de mierda. Por favor, última batería. Ya me estás jodiendo, juego de mierda. Putos contadores. Putos contadores. Putísimos contadores. Putísimos. Ya viene. Vale. Tranquilo, Gref. Ahí lo tienes. Echas esto. Fuerita de acá. No viene nadie. Vale, última batería. Esta mismo. No, ¿dónde? Aquí. Vale. Perfecto. ¿Queda más? ¿Qué queda? 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 ¿Aguantar? ¡Ah! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! Hay que aguantar el tiempo entero, qué barbaridad. Me lo paso en este intento, Andrea Tamargo regala suscripciones. Cuidado, ¿eh? Se puede venir. No me lo puedo creer. Humilde Andrea Tamargo, te queremos. Seguro que ahora el Snatch Up lo tiene en cuenta, ya verás. Ojo. Vale, falso. Verdadero. Verdadero y a mamarla. Para atrás, bicho. Feo. Oh, un poco más y viene cuatro veces así para empezar, ¿eh? Vamos, vamos. Falso. Verdadero de nuevo, ¿eh? Dos veces por aquí, ¿eh? ¿Te ha gustado este heladito, bicho? Vale, vamos a pillar esta mismo. Y tocotón. Ahí va arribita. ¡Otra vez! No me lo puedo creer, qué pesado. Bueno, sigue viniendo por aquí.
Este lado la verdad que me sale mejor que la otra reja. Así te lo digo. Aunque ahora ya empezarás a venir por arriba, ¿cierto? Hostia, que no saca esta batería, tú. No había sacado esa batería, chavales. La puedo poner aquí mientras tanto, ¿no? Claro. Ahora la quito, ahora la quito. Qué grande Andrea Tamargo regalando 50 subs en este intento. Estoy flipando con la humildad de esta chica. Vale, a ver, realmente nos queda esa, que es la de la luz, y ya está, ¿eh? Vamos bien. Qué extraño que no haya venido por arriba ninguna vez, tú. Muy raro. Gracias por esa sub, mi pana. No ha venido por arriba ninguna vez. Atolondrante incluso. Yo creo que a los 30 segundos te deja meter la última, ¿no? ¿Cómo va? Ahora es cuando hay que tener cuidado, chicos. Ahora es cuando viene como un loco. Cuidado. Cuidado. 10 segundos. No viene por arriba. O 15. Va a venir una última. Uy, qué regalo. Uy, qué regalo me está haciendo este tío. Uy, qué regalo me está haciendo este tío. Uy, qué regalo. Vale. Dale aquí. Dale ahí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Me lo ha regalado al final! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? No, es una broma, ¿no? ¿Me ha matado? Dispara, ¿cómo que dispare? Si era una cinemática que me venía por el techo. ¿Qué cojones me estás contando? Tenías que dar clic, pero ¿cómo? Pero... Vale, voy a hacer un intento sin leer el chat, ¿vale? No voy a leer el chat ni un momento. O sea, lo he leído antes de empezar, pero ya no lo puedo leer. A ver si realmente los culpables sois vosotros. Vamos allá. Mierda, lo he leído. Vale, ya no lo leo más. No viene por ahí. Viene por aquí. Es que antes, tío. Qué puta broma, tú. Estabas ya llegando, pájaro. Estabas ya llegando, pajarote. ¿Siempre me deja meter la siguiente batería a los mismos segundos? Es una pequeña duda que tengo yo. Es el verdadero. Es el verdadero. Es el verdadero, confirmo. Y hasta batería. Y la metes ahí, que esta habrá sido a los... Ah, claro, hasta que no la metes no avanza el tiempo, qué gracioso. Andrea, regala las 50 subs cuando puedas, porfi, que te las está pidiendo el chat. No seas rata. Nada por aquí, nada por allá. Por arriba tampoco. Vale. Viene el bicho por arriba. Cerramos. Cerramos. Otra vez, pesado. Cerramos. Vale, la siguiente va a ser esta. Ahí está. Revisa, que no venga por ningún sitio. Y por arriba tampoco, cierra. Ya me has matado de todas las formas que me puedes matar. Todas y cada una de ellas. O sea, bravo. Bravo porque te la estás sacando. A veces le doy cuando va de lado y se quita y otras no, ¿eh? Es incluso fantasioso. Otra vez por arriba. Cierra la compuerta, compadre. Venga. Ya vale. Ya vale.
47 segundos. La metemos por ahí y cerramos. Bien, buen movimiento, Gregorio. Ahora mismo puede venir por todos los sitios. Sigue viniendo por arriba, porfa, que por arriba me mola. Por arriba me mola mucho que vengas. Bien. 13 segundos. Espectáculo. Creo que ya no le da tiempo a venir más. Vale, ve preparando esta, la verde. Venga. Le das. Le das. Y le das. Dale clic. ¡Fuera! ¡Dios! ¿Cómo iba a saber que tenía que darle ahí? ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! El prototipo. Ese es tu dios, ¿verdad? Hostia, ese bicho tiene que ser muy feo, chavales. ¿Qué forma más honorable de morir ante tu dios? Que se levanta. Que se levanta. Que se levanta. No me lo puedo creer. Bueno, pues ya estaría, ¿no? El Snapchat. Bueno, pues ya estaría el Snapchat. Madre mía. Hostia, he perdido el brazo, chicos. Con toda la tontería. Con toda la tontería he perdido el brazo. Esta batería entiendo que me la tengo que llevar para algo. No sé para qué. Me piro, me piro, me piro. Final, 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 final. Ah, claro, queda cambiar el gas de tubo. Lo que estábamos haciendo con la batería azul. Solo queda eso. Y seguramente el profeta nos va a dar alguna sorpresita. Qué locura, chavales, el capítulo 3. Ahora os daré mi opinión. La voy a resumir en 5 frases. Pero qué. Estoy flipando, ¿eh? ¿Puedes meter la batería, por favor? Vale. Botoncito. Reiniciar. Vamos a darle. Ahí está, chicos. Vamos. El objetivo del principio, lo que parecía que íbamos a hacer en un momento. Ahí está. Y dime que podemos escapar ya de este sitio, por favor. Se recupera la energía. ¿Le he vuelto a dar? No sé para qué. Poppy, Oli, llamadme, por favor. Pero que esto ya lo he hecho, gilipollas. Creo que se ha abierto una puerta. No sé cuál, ¿eh? En esta sala, que no aportaba mucho. Bien, llegaste. ¿Dónde estás? ¿Y lo hiciste otra vez? Que te pongas a jugar lo imposible. Al Bomberman? Justo como lo predije. ¿Dónde estás? Catnap murió. El humo rojo cambió rumbo. Todo está encajando en su lugar. Gracias. ¿Dónde está? Pero si vamos a seguir adelante, entonces mereces la verdad. ¿Qué verdad? Regresaste por tus compañeros. ¿Quieres saber qué pasó? Joder, que no la veía tú. Aquí. Esta es tu respuesta. La llamamos la hora de la alegría. Venga, alegría, descuido. Madre de Dios, verás tú. La hora de la alegría. Esto es lo que realmente pasó. Hostia. Huggy Buggy se rebeló. Se le fue completamente de las manos, de la cabeza. Y empezó a matar a todo el mundo. Y también la mami, piernas largas. Pues sí que es la hora de la alegría, ¿eh? Madre de Dios, las muñecas, tú, las gemitas. Mira, 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 todos los experimentos, cómo se revelan.
Mirad todos los muertos, ¿eh? Mirad todos los trabajadores y científicos muertos. Buah. Recuerdo haber escuchado cada momento. La hora de la alegría. Duró tanto tiempo. Tan agonizantemente largo. Se escondían. Corrían. De todo para vivir. Recuerdo sus gritos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Os prometo que el doblaje es increíble, ¿eh? Una masacre sin sentido, eso fue realmente. Mataron a todos. Los culpables, los inocentes, daba igual. Todas esas muertes no arreglaron nada. Y luego, cuando todo terminó, se llevaron los cadáveres a un lugar donde no serían encontrados. Y ellos devoraron los cuerpos para poder vivir. ¿Qué coño? ¡Hombre! El prototipo debe morir. Por esto. Hola, pequeña. Por todo. Hola. ¿Y por qué este es el único peluchín que no es malo? O el último que queda, mejor dicho. El último con alegría. Joder, pero nos hemos cargado ya el Snapchat. Cuando lleguemos al fondo, ¿ahora en serio hay que ir a por el prototipo? Agárrate fuerte, ¿ok? ¿Tú primero? ¿Me va a tomar? No. Joder, tú. Me quiero ir a mi puta casa. Me quiero ir a mi puta casa, por favor. Por favor. Me quiero ir a mi puta casa. Muy bien. Cuando lleguemos al suelo, debemos tener cuidado. Hay una cosa. ¿Qué? ¿Qué es? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No. El prototipo se ha cargado. ¡Estamos yendo! ¡Solo espera! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! Pero que no, pero. Necesito verle la cara al prototipo. Porque solo se le han visto las garras. ¡Buah, chavales! ¡Buah, chavales! ¡Qué putísima locura! ¡Dios! ¡Qué putísima locura de juego! Estoy flipando, de verdad. Dios, venía con una expectativa en base al capítulo 1 y 2 y se ha multiplicado por 87 lo que he visto. ¡Qué pasada, tíos! ¡Qué pasada la mejora gráfica, los sonidos, el doblaje, la interpretación! Ya os digo, si tuviera que decir, lo que más me ha impactado es cómo transmite, cómo te cuentan la historia, el doblaje en español, que además creo que es latino, pero me ha parecido increíble. Y el hype con el que te quedas para el capítulo 4, que no sé si será el último, contra el prototipo, la duración, o sea, este capítulo dura más que los dos anteriores juntos varias veces. Y termina muriendo Kissy. Nos quedamos con Poppy y tenemos que matar al prototipo.